Bueno, en el anterior vídeo hemos hablado acerca de las constantes en Visual Basic 2005. Vimos cómo definir una constante, veíamos que podemos definir de acuerdo, vimos por qué eran importantes el uso de las constantes y cuándo utilizar las constantes en un programa. Bien, en este vídeo lo que vamos a hablar es acerca de un nuevo tipo, que son los tipos enumerados. Los tipos enumerados se podrían definir como una lista de constantes. Es decir, imaginaros que yo en una aplicación pues quisiera trabajar pues con colores. Bien, yo podría definir una lista de constantes de colores de la siguiente forma, mediante un enumerado. En un colores, vale, puede decir, por ejemplo, tenemos los colores rojo, verde y azul. ¿De acuerdo? Bien. Lo que he hecho aquí pues es definir pues esta lista de constantes, en este caso de colores, y le he asignado en este caso los parámetros o las constantes que voy a tener. Una vez declarada, pues yo estas constantes las podré utilizar en el programa. Pues bien, si digo din mi color, las colores, fijaros, yo cuando intento asignarle un valor, pues Visual Basic ya me sugiere pues los posibles valores que puede tomar en este caso esa numeración. Bien, yo pongo en colores, mi color es un color azul, podría definir otro variable, ¿de acuerdo? Y en este caso podría asignarle el color verde. Bien, con esto ya tenemos definida nuestra lista de constantes y nosotros podemos trabajar durante todo el programa pues con ellas, definiendo nuevas variables del tipo nuevo numerado que tenemos, que es colores, y declarar las variables de este tipo numerado. Bien, si os fijáis, yo puedo imprimir los valores por pantalla, lo podría hacer, ¿de acuerdo? Es una función que me permite pues sacar por la consola los valores, en este caso, de las variables. ¿De acuerdo? Bien, si ejecuto esto y no tenemos ningún error, pues lo que me está sacando por pantalla, fijaros, en este caso es azul. ¿Por qué? Porque bueno, he sacado por pantalla la variable mi color en formato de cadena de texto, y lo que me saca pues es el valor que le hemos asignado a la enumeración, en este caso azul. Bien. En este caso el identificador, no el valor. Yo podría sacar el valor si en vez de, por ejemplo, mandarlo con una cadena de texto, lo mando con la variable aquí normal, pues lo que me tomaría en este caso es un valor. A ver qué valor toma. Fijaros, se ha ejecutado y lo que toma es el valor 2. Bien, ¿por qué toma el valor 2? Bien, pues porque por defecto estas variables... estos valores que yo le he asignado a la lista de constantes pues empiezan en 0, que en 1 y aquí en 1 más 1, es decir, en 2, va sumando 1 a cada uno. Si aquí definiera amarillo, pues sería 0, 1, 2 y 3. Bien, aquí le voy a poner amarillo, ¿de acuerdo? Y voy a sacarlo por pantalla y me debería poner pues en este caso 3. Está ejecutando y veis que en la consola rápida ya me muestra el valor 3. Bien, en los siguientes vídeos, pues en el siguiente vídeo en concreto vamos a hablar un poco más acerca del enum, o de los tipos enumerados, y vamos a ver cómo podemos trabajar y cómo podemos restringir pues la lista de valores que puede tomar un enumerado, la lista, digamos el número de constantes que puede tener esta lista de constantes o tipo enumerado.